creo que la pandemia nos ha hecho poner en nuestro sitio, ¿no? De ser conscientes de cuál es la realidad, ¿no? Más que una aceleración con la pandemia de la nueva forma de contactar, ¿no? Esos tiempos que estuvimos, esos meses confinados, ¿no? De poder hacer videoconferencias con nuestra familia que no teníamos al lado, con nuestros amigos, y que nos hizo ver que la tecnología era algo más de lo que estábamos acostumbrados o comprar, ¿no? Muchos empezaron a hacer las primeras compras por internet. Yo creo que ha sido el punto de inflexión que a la mayor parte de la gente le ha hecho ver la realidad en la que estábamos inmersos. Yo creo que no éramos muy conscientes de que nuestros jóvenes ya no se relacionaban como nosotros, el ambiente familiar ha cambiado, el hecho de estar todos juntos delante de una mesa, como quizá mi generación hacíamos, ahora es muy distinto, ahora se relacionan con redes sociales, se relacionan con WhatsApp, aunque estén al lado uno de otros, pero ese ámbito que se traslada en la sociedad está trasladado también a la nueva forma de hacer comercio, la nueva forma de hacer negocios, la nueva forma de comunicarnos, ¿no? Y eso conlleva una serie de herramientas tecnológicas y de aplicaciones que están en continua evolución y que han cambiado nuestra vida, nuestra forma de vivir, nuestra forma de convivir, nuestra forma de hacer familia, nuestra forma de relacionarnos, y que en ese cambio que muchos, y quizá yo también comparto, quizás el cambio más disruptivo que hemos tenido en la historia de la humanidad, en el que estamos inmersos ahora, ¿no? Es en el momento en el que nos encontramos, ¿no? Y del que tenemos que ser partícipes, y precisamente desde un mundo universitario como estamos, ayudar a construirlo en todas las vertientes que conlleva, ¿no? Es decir, el cambio tan disruptivo que está sufriendo la sociedad ahora mismo pasa todo por un foco común, ¿no? Que es la tecnología. Entonces, ¿qué le queda hacer a ingeniería informática? Apoyar en todos estos campos, ¿no? En el desarrollo de la consolidación de las tecnologías existentes y, sobre todo, desde el punto de vista universitario, ¿no? Apoyar a salir adelante en estas tecnologías que seguimos implementando y que a la vez no solo es que contribuyen al desarrollo, es que están mejorando la calidad de vida. Se espera que la expectativa de vida pase de los 84 años, 88 que tenemos actualmente, a 117 años, incluso ya se habla de los 130 años de expectativa de vida en poco tiempo. Luego, aplicaciones a la medicina, a la forma de hacer negocios, relacionarnos, como he dicho anteriormente, o la forma de hacer turismo, una de mis aficiones, en las cuales ya muchos no lo hacen de forma presencial, sino de forma virtual. La aplicación en la vida diaria es, y el desarrollo va a ser continuo en todos y cada uno de los ámbitos que tenemos, ¿no? Muchos incluso ya no hablan de operaciones presenciales, sino cómo se puede apoyar virtualmente con la última tecnología a operar a alguien que está en la mitad del Amazonas, ¿no? Simplemente con una buena conexión a internet y apoyando en patrones de realidad virtual, ¿no? Las aplicaciones son infinitas en todos y cada uno de los campos, ¿no? Y lo que queda por desarrollar todavía. Se está avanzando. Te hablo quizá con un poquito más de conocimiento de causa. Yo estoy dirigiendo lo que era transferencia durante bastantes años y sí conozco un poquito más ese mundo, ¿no? A nivel global hay dos modelos, ¿no? Dos modelos tradicionales. Uno en el modelo anglosajón, donde la universidad vive muy de cara a la empresa, muy de cara a esa implicación, donde a veces no se sabe realmente dónde está el mundo universitario, dónde está el mundo empresarial, ¿no? Y los modelos más europeos, más mediterráneos, donde hasta ahora había un divorcio, no se había encontrado esa relación todavía entre la empresa y la universidad, ¿no? Pero eso cada vez va más, ¿no? Llevamos ya años que esa sinergia está aumentando, no solo ya porque las universidades seamos cantera de los profesionales que van a trabajar en las empresas, y se trabaja en distintos ámbitos, ¿no? Yo creo que en la Facultad de Informática, en nuestro caso en la Pontificia de Salamanca, en los grados tanto de Ingeniería Informática como Administración y Dirección de Empresas Tecnológicas, un grado pionero, hemos sido también un poco pioneros en esa índole, ¿no? De hecho, estamos acreditados con el sello europeo de calidad en los dos grados, y eso implica que nuestros planes de estudio, cuando los hemos desarrollado y lo que hacemos en cada una de las materias, en cada una de las asignaturas, está en consonancia con lo que demandan las empresas, ¿no? Con lo cual ya buscamos formar alumnos en aquellas tecnologías, en aquellas capacidades, no solo conocimientos, que va a demandar la sociedad cuando los alumnos finalicen, ¿no?
universidad es un tren antiguo, de los antiguos, a largo plazo, ¿no? Un alumno tarda en formarse 4 años y lo que tú le formas en primero tiene que ser capacidades y competencias que sean vigentes cuando acaba la carrera en 4 años, ¿no? Luego, en ese aspecto formativo hay una interacción muy directa en esta universidad y en particular en los 2 grados de ingeniería informática y de ADC entre universidad y empresa. Y centrando quizá más concretamente, por lo que entiendo que podría ser la pregunta, de esos proyectos de colaboración, indudablemente nosotros siempre hemos apostado, pero siempre apostamos con 2 condicionantes, ¿no? Un condicionante es que el proyecto sea de utilidad, aporte valor, y segundo, a que no olvidamos que estamos o hacemos relación universidad-empresa. La universidad está formada no solo por profesores, sino la base son los alumnos. Y en esos proyectos siempre incluimos alumnos porque creemos que es una parte fundamental. En esta perspectiva, ¿cuál es el futuro que les espera? Pues mira, el ingeniero informático desde tercero tiene oferta de trabajo, y antes porque no quiere, porque en cuanto sepan programación ahora mismo, todos tienen trabajo. El tema a veces es retener para que finalicen y acaben, con lo cual un ingeniero informático la empleabilidad es del 100%, porque los campos son enormes y no solo de programador, ¿no? Como muchos se piensan, ¿no? Y creo que es un error que entre todos tenemos que empezar a aclarar, que una cosa es el programador y otra cosa es el ingeniero informático, con capacidades y competencias mucho más amplias y sobre todo con una solidez de conocimiento que le da lugar a poder ejecutar cualquier proyecto frente a alguien, con todo mi respeto, pero bueno, que solo tiene o solo controla un lenguaje de programación o dos, solo sabe programación, con lo cual emplearía 100%. El otro grado asociado a la facultad, Administración y Dirección de Empresas Tecnológicas, empezaba con la exclamación de OP. ¿Por qué? Porque la empleabilidad es igual, del 100%. Pero el problema que tienen estos chicos es que ya nos gustaría, o ya gustaría en muchos ámbitos de la sociedad tenerlos, es dónde quiero trabajar, ¿no? Y los empresarios, en cuanto a lo conocido, los consultores, es una demanda que los últimos que nos llegan es ¿cuántos generéis que quiero contratar a todos, ¿no? ¿Por qué? Porque son chicos que tienen una formación, como estamos diciendo, de base tecnológica, esa base de ingeniería informática, con lo cual saben manejar cualquier aspecto tecnológico. Pero lo que es tan o más importante, conocen el aspecto de empresa. Saben que la vida está hecha de que hago las cosas para ganar dinero y sacarle el máximo rendimiento. Conocen el tema de contabilidad, de fiscalidad, hacen cursos de bolsa, conocen la parte legislativa, es decir, conocen toda la parte empresarial de recursos humanos, de trabajar con marketing, y a la vez conocen esa parte tecnológica. Con lo cual, un chico de estas características, o chica, porque en ADET hay un porcentaje un poco superior, no mucho más, a ingeniería informática de chicas estudiando, pero también hago un llamamiento a buscar la igualdad ahí también, porque la empleabilidad es del 100%. Pero el mayor problema que tienen los chicos es dónde quiero trabajar. No si voy a tener trabajo, que lo tienen garantizado. Yo creo que lo fundamental pues, es un poco la enseñanza personalizada, enseñanza muy práctica, ¿no? Yo creo que es lo que nos diferencia, pero podemos hablar de cara al público de esto, pero lo fundamental es que es práctica, porque un alumno que empieza ingeniería informática y ADET, nada más entrar, tiene su portátil y tiene que ir a clase con el portátil, tanto en clases teóricas como en clases prácticas. En la clase práctica va a estar con su portátil y con otro ordenador para hacerlo simultáneamente. Con lo cual buscamos una enseñanza muy práctica, ¿no? Orientada, como he dicho anteriormente, a esa relación con la empresa, es decir, orientar contenidos y capacidades a aquello que va a demandar y que le va a ser utilidad en su futuro profesional. Había un eslogan y yo creo que hay que decir, ¿no? Pues es ven y prueba, pues yo creo, ven y conócenos, ¿no? Yo creo que es la mejor forma de identificarse con esta facultad y con esta universidad.